Buenas noches. Buenas noches. Voy a dar un tiempito de espera porque estamos pocos aún. Así que vamos a esperar un momentito. Buenas noches, Francisco. Estamos esperando porque me parece que este grupo es de 39. Entonces, pues por lo menos digo yo que estemos la mitad y ahorita solo estamos 14. O no sé si me corrigen. Eso he entendido, ¿verdad? Que ese es a esa cantidad tiene. Entonces, solo unos segundos más voy a esperar. Bien, voy a iniciar ya. Buenas noches, bienvenidos, mucho gusto. Estamos 16 participantes, pero vamos a iniciar. Ya dimos 5 minutos. Bien, la sesión de hoy, en realidad aquí, perdón por lo de las funciones lógicas, porque en realidad son funciones matemáticas. Entonces, ¿qué son las funciones? Sumar puntos y contar puntos y, porque vea, en las funciones lógicas no tenemos esas funciones, pero si nos vamos a las matemáticas, aquí tenemos a la función. Quiero ver, aquí está la función sumar puntos y contar puntos y, que son las funciones que vamos a estar practicando este día. La función suma ya es tan básica, nosotros ya la hemos aplicado, ya sabemos cómo usarla, pero se le agrega el punto sí a la función sumar punto sí que se va a usar
para sumar los valores intervalo de un rango que cumplan los criterios que haya especificado. Entonces, ya estamos claros que la función suma nos suma el rango deseado, un rango que queramos sumar. Pero de pronto de ese rango queremos solamente sumar algunos valores que cumplan un criterio. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números, solo quiere sumar los valores mayores que 5. Y aquí hay un ejemplo. Puede usar la siguiente fórmula, que es sumar puntos i, el rango donde hay valores numéricos y el criterio para que solo sume los mayores a 5. Voy a hacer el ejemplo aquí al lado. Asumiendo que tengo quizás no 24 valores, sino que tengo, por ejemplo, unos cuantos valores, 25, 9, 5, 8, 3, 22, por ejemplo. La sencilla suma, yo selecciono el rango y pues presiono en autosuma y eso nos está sumando 75. Estos valores. Pero de pronto hay criterios, ¿verdad? Allí es, aquí simplemente es la función suma ya conocida. Pero la función sumar puntos sí nos dice que vamos a darle un criterio. Esta función tiene tres argumentos, dos obligatorios y uno opcional, que en algunas ocasiones se usa. Y en otras ocasiones podríamos no usarlo, porque es opcional. Sin embargo, a veces esos argumentos opcionales se vuelven obligatorios. Entonces, el rango que quiero sumar es este. ¿Cuál va a ser el criterio para sumar? El criterio va a ser que solo quiero aquellos valores mayores a 5. Entonces, le pongo el criterio. Aquí en este caso no estamos utilizando el rango suma, no es necesario. Entonces ahí cierro el paréntesis y dice que los números mayores a 5 suman 64. O sea que no me está tomando en cuenta estos números. Estos números suman 11. Entonces solo hago una verificación. 75 menos 11. Yo lo hice para comprobar, ¿verdad? Que en efecto no se está sumando solo aquellos números mayores a 5. Entonces ya hay un criterio. La función sumar puntos i. La función, otra función que tenemos que ver es la función contar puntos i, que es una función condicional de la categoría de las funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Precisamente por eso se le agrega el punto sí. Porque hay un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes en su forma más sencilla. La función contar puntos i debemos indicar en qué rango deseamos realizar la búsqueda y qué es lo que andamos buscando. La función contar en su naturaleza solo cuenta valores numéricos que hayan en un rango, ¿verdad? Pero cuando ya le agregamos el contar puntos i, por ejemplo, yo ahí agrego ciudades y digo, por ejemplo, ese es mi rango. Entonces digo, si yo solamente utilizo la función contar, aquí en la pequeña ayuda que nos da la función, dice que nos va a contar el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces aquí no aplica. Si yo solo le pongo contar
a este rango no voy a tener un resultado porque ya está siendo tan clara la función que dice que nos cuenta solo rangos numéricos. Pero si yo le agrego el punto sí, el contar punto sí, de este rango, y el criterio me está diciendo que sea Londres. Entonces, entre comillas, escribo el criterio. Aquí esta función solo tiene dos argumentos obligatorios, rango y criterio. Cierro el paréntesis. Y encuentra Londres tres veces en ese rango. En la plantilla disponible, la voy a pegar acá para no tener que estar abriendo otro archivo o presentando otro archivo. Lo voy a hacer acá mismo. Simplemente voy a hacer una hoja nueva y me voy a traer los datos que están en la plantilla. En este ejemplo nos da un detalle de visitas realizadas en el mes de enero. Ya viene uno hecho, por lo que nosotros podemos decir, pues solo vamos modificando, ¿verdad? La función sumar sí el rango donde están los días, porque nos está preguntando cuántas visitas se han realizado el lunes. Entonces aquí ya viene hecha y dice, en el rango donde se encuentra este criterio tiene que ir ligado al rango. Entonces el rango donde se encuentren los días de la semana, este día específicamente, y aquí sí ya hay un rango suma. En el ejemplo anterior no ocupamos este argumento, pero ahora sí. Súmenos entonces este rango de números donde el criterio sea este y donde el rango, este criterio esté ligado a este rango. Entonces súmenos, sumar punto sí, ese rango, que el criterio sea martes y que nos sume, ¿cuál es el rango que nos va a sumar? Este, que son cuántas visitas se han tenido en ese día. Y damos enter y nos dice que se han realizado 13 visitas en día martes. Entonces, esto solo lo puedo ir copiando y pegando. Ir copiando y pegando y solo cambiando lo que necesitamos porque el rango es el mismo. Solo va a ir cambiando el día. Los rangos aquí de suma son los mismos. Entonces, ahí vamos, como les digo, copiando y pegando y solo cambiando el criterio. Criterio que tiene que estar ligado al rango. Entonces ahí le ponemos jueves. Aquí para no modificar, lo copio de acá para no tener que estar modificando rangos y solo modificando el criterio. Sumemos esto a ver si nos ha dado, solo para verificar, ¿verdad? Dice que son 159 visitas. ¿Y cuántas son aquí en este rango? Son, aquí en la barra de estado dice que son 159 visitas. Es igual solo cuando son números, dice Francisco. ¿Es igual solo cuando son números? Quizá no, Francisco, depende. Me está hablando que si es lo, porque yo solo voy modificando una cosa. Solo voy modificando el día, que lo estoy poniendo entre comillas porque es texto. No sé si a este argumento específicamente es que se refiere,
porque vamos a ver algunos ejemplos más de la función sumar sí, en el que ya cuando sean números, quizás ahí vamos a tener que ir haciendo una comparación o un número en específico. Entonces, no sé si específicamente a ese se refiere. Voy a hacer más ejemplos a ver si le aclaro su pregunta o no sé si le he comprendido y le he contestado. Es igual solo cuando son números, a veces varía. Porque algunas veces podría no llevar las comillas. Porque si son números, si son cálculos, eliminamos las comillas. Las comillas las escribimos cuando son textos. A medida vayamos desarrollando, usted me va confirmando, Francisco, si le he aclarado, si su duda se va aclarando. Aquí, por ejemplo, quiero comentarles también, quiero dejarles la otra forma de hacerlo. Si bien es cierto, esto no fue difícil, porque solo fuimos cambiando el día. Y ya verificamos que sí lo va tomando en cuenta, porque dice que son 159 visitas y ya verificamos aquí. A ver, aquí voy a hacer una zoom. Voy a hacer un auto zoom. Y son 159. Eso nomás para verificarlo. Voy a borrar esto. Y voy a hacer una modificación aquí. ¿Qué sucedería si yo solo quisiera arrastrar? Así como está, no podría arrastrar. ¿Por qué? Porque para empezar, yo tendría que fijar este rango. Porque si no, se me va a ir corriendo. Esto me va a ir contando los días lunes siempre, porque es un valor constante. Y esto, que por cierto, perdón, dije yo voy a empezar con eso porque había un comentario de Alejandro en el grupo en el que decía: estoy comprobando que la función contar no me acepta el valor con el igual, dice. ¿Alguien me puede explicar por qué? Igual, Alejandro, no se me vaya a quedar con la duda. A medida vaya desarrollando, usted me dice si ha habido comprensión o sigue la confusión. Perdón que dije que con ese comentario iba a iniciar, pero vamos a seguir desarrollando. Igual, si yo arrastro, este rango se me va a mover. Entonces ya ustedes saben que para que no ocurra eso, yo tengo que dejar anclado o congelado con F4 esos valores, si yo quisiera arrastrar. Pero creo que nada serviría porque aquí hay una palabra exacta. Entonces, voy a seguir bajando y no va a servir de mucho. La otra forma que se puede hacer eso es que yo escriba aquí los días de la semana, que los escriba aparte, ya que están de lunes a domingo. Teniendo esto, yo ya sí podría cambiar esto que no sea un valor constante, sino que sea la celda, que en K6 dice lunes. Y esto sí lo tendría que dejar como una referencia relativa, porque si la idea es desplazarnos, entonces es la misma matriz, por eso hay que congelarla. Pero este valor tiene que ir cambiando al día de la semana. Y esta matriz también hay que congelarla porque el mismo rango va a ser para todo. ¿Qué sucedería si yo ahora ya desplazo? Entonces quizás salió un poco más fácil así, ¿verdad? Porque ahora veo que me ha dado los mismos valores haciéndolo de una forma un poquito diferente. Solo tratando de hacer un poquito el análisis de lo que se desea hacer. Esta es otra forma en la que se puede resolver este ejemplo. Esta es para sumar sí. También teníamos la plantilla de contar, sí. Igual, me voy a traer esos valores que están ahí para no tener que estar abriendo otros archivos y compartiendo otros archivos, ¿verdad? Entonces, mejor me lo traigo para lo que estoy presentando. Lo voy a traer aquí a otra hoja.
y voy a pegar eso que está bien está disponible. Este ejemplo nos lo dejaban en la plataforma. La función contar.si nos hace unas cuantas preguntas. Cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Ya viene hecha. Mayores que 10 en los amarillos. Pero aquí la función nos está diciendo que nos va a contar los mayores o iguales a 9. Ahí quizás genera un poquito de confusión porque nos pide los mayores que 10 en los amarillos. Pero en verdad esto está contando el 9. Entonces quitémosle el igual, ¿verdad? Para que nos cuente nada más los mayores que 10. Los mayores que 10. Entonces allí dice que en realidad los mayores que 10 solamente son 8 números en el rango amarillo. De esos criterios ya tenemos que estar claro qué en realidad usted necesita en un determinado momento. La siguiente. Cuente el número de veces que aparece el 50 en rojos. Dar sí. En el rango rojo, punto y coma, el criterio dice que es las veces que aparece el 50. Y aparece dos veces. Entonces allí voy contestando un poquito la pregunta de Francisco. Vea que el anterior era texto. Claro, las funciones son diferentes, pero son muy similares. En aquel era sumar y aquí era contar. ¿Qué es contar? Pero se comportan de manera casi que igual. Aquí hemos puesto entre comillas una comparativa. Y aquí yo simplemente dejé el número. Ni le puse comillas, ni le puse igual. Simplemente lo dejé así. Y me cuenta que son dos veces las que aparece el número 50 en los rojos. ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? Dar punto sí, el rango morado y la condición es que dice mayor a 20. Y como el criterio, ahí como es una comparación, le dejo comillas, cierro el paréntesis y dice que son tres números mayores a 20. Ahí está fácil de ver. En el ejemplo. ¿Cuántos números menores que 1 hay en los celestes? Menores que 1. Contar punto sí. El rango celeste. El criterio menores que 1. Y son 5 números menores que 1 que son estos que están acá. ¿Cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? Contar punto sí, el rango amarillo, el número 5. 4 veces. Francisco, adelante. Muchas gracias a todos. Buenas noches. ¿Qué tal si le pone el igual al 50? ¿Qué pasaría? Ah, veamos qué pasa. Si le pongo igual. Allí yo lo tengo que poner entre comillas. Entre comillas el 50. Okay. Y me sigue dando el mismo resultado. Solo que va en comillas. ¿Solo qué? Ajá, solo que sí. Correcto. Lo escribí diferente, ¿verdad? Entonces, cuando es número, puedo ponerle el 50 así como se lo había dejado antes. Y ponerle comilla igual 50 que, pues, también. Resulta lo mismo. Bien. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Entonces, sí. El rango verde. El criterio dice números positivos. Como hay una comparación, tengo que ponerle un mayor a 0. Cierro el paréntesis.
Y pues hay 24 números positivos, porque en realidad todos son positivos, solo que el rango tiene 25 números. Pero en realidad los números positivos son 24. ¿Cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? Aquí vamos a seleccionar los 5 conjuntos. El rango sería todo este. Y el criterio dice que cuántas veces aparece el 4. Aparece 6 veces. 2 veces, 2 veces 4. Aquí no hay, aquí hay 1, 5 veces y aquí hay 1, 6 veces. Solo que esta forma es un poco riesgosa porque hemos seleccionado incluso las celdas en blanco. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta, ahí tenemos que tener bastante cuidado porque yo puedo tener un número 4 allí y me lo cuenta. O alguien incluso puede decir, pongamos un 4 y pongámoslo con fuente blanca. No se mira, ¿verdad? Pero me lo sigue contando porque eso no es realmente una solución. Entonces, lo pongo en automático, lo borro. Entonces, sí me ha contado los 5 conjuntos, pero hay bastante riesgo hacerlo así porque hay celdas allí que las está contando en ese rango. Hay una forma que quizás es bien larga, pero es la más segura para este ejemplo. Que sigamos utilizando contar.sí. Y que vayamos rango por rango. Va a ser bien largo. Pero es lo más seguro. Que del rango amarillo me cuente el 4. Allí hay 2. Voy a modificar. Más contar.sí. El rango rojo. El rango rojo. Punto y coma, el mismo criterio. Perdón, no cerré el paréntesis. Ahí ya lleva 4. Y sigo, ¿verdad? Es bien larga, pero es la más segura como para saber que son exactamente los rangos, nada más de colores y no otro, ¿verdad? Entonces, allí depende de la necesidad. Yo lo estoy haciendo así en el caso que se tenga esa situación, ¿verdad? El criterio sigue siendo el mismo, 4. Más contar.sí. El siguiente rango. Y el criterio, el mismo sigue siendo, cierro paréntesis, me falta un rango. Este rango. Y el criterio sigue siendo 4. No te sé, ¿verdad? Entonces, esta es una forma bien larga de hacerlo. Pero la más segura. Ahora, si estamos como bien seguros de que ese es el rango, sin importar de que hayan celdas en blanco que no pertenecen a los rangos de colores, pues ahí depende. Le dejo las dos maneras para que lo vea. Esta con todo el rango y esta larga. Segura para este caso. Vemos la otra situación, está la otra hoja que viene dentro del ejemplo, que la voy a traer para acá, la voy a copiar. Aquí voy a hacer otra hoja y voy a pegar. Ahí entonces datos de pedidos, ID de clientes, nombre de clientes, cantidad vendida, precio, tipo de clientes, forma de pago, subtotal en el que ya viene una fórmula. Dice que la fórmula del subtotal es una multiplicación de la cantidad por el precio. Y también hay otra fórmula que el descuento, hay una condición. Que si el cliente es mayorista, se le da un 10% de descuento.
Y si no, pues no hay descuento. Podemos solamente con ver las fórmulas asumir qué es lo que está pasando, comprender lo que pasa, ¿verdad? Dice que si el cliente paga al contado, se le hace un descuento del 2%. Y si no, no hay descuento. Y en el valor neto, se hace la resta del subtotal menos los descuentos. Y las fórmulas están comprensibles. Nos pide que saquemos el promedio de las ventas netas. Entonces, como estas fórmulas ya están hechas, vamos a arrastrar. Entonces, ahí están, ¿verdad? Los clientes que no son mayoristas, los minoristas no tienen descuento. Los que pagan al crédito no tienen descuento. Y ahí está, pues, el valor a cancelar. Promedio de ventas netas, simplemente la función promedio natural. Promedio de este rango. Y ahí tenemos las ventas promedio. Dice el 30% de las ventas. El 30% de las ventas netas. Ah, ahí tenemos que sacar una suma, no es el promedio, ¿verdad? Aquí vamos a sacar la suma porque no dice el 30% del promedio, sino que dice el 30% de las ventas. Vamos a sacar aquí una suma normal, aquí en la autosuma, ¿verdad? Solo verificamos que sea el rango de K4 a K14. Esas son las ventas. Sacamos el 30% de esta venta. Venta neta máxima, la función max para el rango de las ventas. Esa es la venta máxima. El total de descuentos, aquí vamos a hacer una suma. Como aquí hay una suma, yo puedo arrastrar, ¿verdad? Para tener la suma, porque eso es lo que se quiere, la suma de los descuentos. Entonces ahí va, si yo quiero, puedo hacer la suma así, ¿verdad? Porque simplemente son dos valores. Pero si yo quiero utilizar la función suma de esos dos valores. Número de clientes mayoristas. Contar punto sí. El rango y el criterio que tiene que ver con el rango. Listo. Y hay 5 clientes mayoristas. ¿Cuántos clientes minoristas? Igual, contar puntos y el mismo rango. El criterio tiene que estar ligado al rango minorista. Y hay 6 minoristas. Pero de clientes al crédito, contar punto sí. El rango donde va a aparecer eso. El criterio. Cierro paréntesis. Me ha dado 0. Porque yo he tildado crédito. Pues yo pensaría que lo escribamos bien, ¿verdad? Seleccionemos este rango, presionamos control L. Y si no, simplemente se modifica, ¿verdad? Simplemente se escribe así, crédito sin tilde, pero... pero tildémosla, porque que nos busque crédito sin tilde y que la reemplace con tilde. Vamos a reemplazar todos y ha hecho 6 reemplazos. Entonces vamos a cerrar y ahora ya tengo resultado, porque ahora ya dice crédito con tilde. Número de clientes de contado, contar punto sí, de ese rango.
criterio contado. Hay cinco. Cliente sin ID, pues allí hay, todos tienen, pero digamos que dar punto sí de este rango, que no tengan ID, el criterio sería, es decir, para Excel nada es comilla, 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 comilla. Eso para Excel es nada. Cerramos paréntesis y hay cero clientes sin ID. Precisamente, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo pongo a uno que no tiene? Me dice que hay un cliente que no tiene ID, pero de pronto me vuelve a dar cero porque yo aquí le di un espacio que no se mira. Entonces, para Excel eso ya es algo. Un espacio para él es, ok, el ID es un espacio en blanco. Pero ¿qué pasaría si, como nos, así simplemente no se aprecia, pero si yo quisiera saber qué es lo que hay ahí, puedo utilizar la función largo. La función largo dice que devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Entonces, el único argumento para la función largo es un texto. ¿Cuál texto? Este. Entonces dice, ok, aquí hay, ahí hay algo. Puede estar en blanco el texto o hay un espacio. Entonces, yo, por ejemplo, puedo poner ahí un 5. Ah, pero si de pronto ese 5 lo ponemos en blanco, no lo vemos, ¿verdad? Incluso aquí hasta ni puede verse, y eso lo vamos a ver más adelante para que ni aquí se vea. Lo sigue contando y nosotros podríamos estar diciendo, pero si no hay nada. Entonces, quitémoslo simplemente. Entonces, tenemos que hacer como esas comprobaciones. Ahorita hay un cliente sin ID. El número total de clientes. Allí no hay criterio. La función contar punto sí debe tener un criterio, pero ahí solo nos dice, aquí decía, deme los clientes mayores, hay un criterio. Clientes minoristas, hay un criterio. En todas hay un criterio, pero aquí no hay. Entonces no utilicemos la contar sí, porque pues no hay criterio, porque nos va a pedir el argumento. ¿De cuál rango y cuál es el criterio? No hay, solo queremos saber cuántos, independientemente si, qué nombre tengan, si tienen ID, si son mayores, lo que sea. Quiero saber cuántos clientes son. Simplemente veamos lo que va a pasar si yo aplico contar. Antes de aplicarlo, en la breve ayuda, ¿qué hace contar? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. O sea que si yo agarro este contar, solo me va a dar como un valor erróneo, ¿verdad? Porque allí me va a dar 10, porque solo nos ha contado las celdas con 1. Y como dice que en esa función tienen que ser, las celdas contienen números. Por lo tanto, si yo digo, ah, ok, no tienen el ID todos, pero obligatoriamente hay un nombre de cliente. Me lo acepta porque la función contar es únicamente para las cifras numéricas. Hay otro, el contar blanco, vaya, solo por hacer un ejemplo. El contar punto blanco dice que cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Si yo le doy este rango, muy probablemente me va a devolver 1, porque la celda en blanco es 1. Entonces, me ha devuelto 1, pero no queremos eso tampoco. Lo hice no, nada más para que vieran. El contar sí, ya dijimos que no. Contara, cuente el número de celdas no vacías. O sea que esta, si yo insisto en seleccionar este rango, igual me va a dar 10. Pero ¿qué pasaría si con la función contara, como dice, ¿verdad? Que la función contara cuenta el número de celdas no vacías. Entonces, podemos utilizar esa función y seleccionar el rango de
y ese sí es un valor certero. Tenemos 11 clientes utilizando la función contar con el rango de los nombres. Más adelante dice, acción con los empleados, eso ya está hecho. A ver, aquí veamos las referencias. Aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas, eso ya venía hecho. Si el pago es contado, va a ser un 2%. Ya estaba hecho también. A los empleados se les va a dar obsequio o capacitación si el promedio de ventas es mayor a 500 mil. Aquí el promedio es de 400 mil. Por eso es que ha resultado que hay que capacitar, porque el promedio es menor a 500 mil. Acción para descuentos si el total de descuentos es mayor a 250 mil. Aquí los descuentos son, hay que revisarlos, ¿verdad? Porque hay mucho dinero en descuento, ¿verdad? Entonces aquí está la condición. La condición que se ha utilizado acá es la función sí que hemos visto. Acción para contratar personal. Dice que si el total de clientes es mayor a 15, hay que generar 3 vacantes. Pero si es menor, entonces aquí como los clientes, aquí estos clientes son 11, el resultado que tenemos en K26, ¿verdad? Entonces hay que despedir a 2 empleados. Pero si quisiéramos a cada... Claro, aquí está hablando de empleado, ¿verdad? Estos son clientes. Pero si quisiéramos hacer el ejemplo de que aquellos clientes que hayan consumido el mismo criterio, más de 500 mil, que hayan comprado más de 500 mil, a pesar de los descuentos, todavía se le puede dar una regalía. Que si compra una cosa, se lleva la otra. Puede ser. Entonces, hagámoslo nomás por hacer el ejemplo. Acción. Y aquí solo voy a copiar el formato para que se vea. Ahí usamos la función sí que ya conocemos. La función sí. Este cliente. Comprado más de 500 mil, se le damos un obsequio. Perdón. Y si no, pues, le decimos gracias por su compra. Entonces ahí están, ¿verdad? Los clientes que tienen obsequio con esa condición y pues agradeciendo su preferencia. Y si quisiéramos hacerlo diferente. Hemos utilizado entonces las funciones. Sumar sí, que lo que nos piden pues es un criterio. Pero viene una función que se llama sumar sí conjunto. Y aquí podemos agarrar, por ejemplo, aquí hay varias cosas. Tenemos el ID, el nombre, la cantidad, el precio, mayorista, contado. Ahí se ha hecho separado. Que nos cuenten los mayoristas, los de contado, pero podría ser que aquí vamos a seguir. Digamos que vamos a utilizar sumar sin conjunto. Lo que hace sumar sin conjunto es tomar más criterios. Sumar punto sin punto conjunto. Sumar sí conjunto, podemos anidar más criterios. Rango suma, ¿qué quisiéramos que nos sumara? Las ventas. Que el rango suma sean las ventas.
y cuál va a ser el rango de criterios. Quisiéramos sumar las ventas de los mayoristas de este rango, y el criterio tiene que ver con este rango, que sea mayorista. Otro criterio. Que el otro criterio sea la forma de pago. Doy coma. Y el criterio para este tiene que estar ligado a este, que diga conta. Digamos que ahí tenemos dos criterios, cosa que no podemos hacer simplemente con el sumar sí. Entonces nos va a sumar las ventas de aquellos clientes que sean mayoristas y que hayan pagado de contado. ¿Qué sucede? Nos ha dado esto. Verifiquemos eso. Que sean mayoristas de contado la venta o la compra. Mayorista contado esta cantidad. Mayorista contado esta otra. Mayorista contado esta otra. Si vemos aquí en la barra de estado, la suma con esos criterios es de 1,791,400. Perdón, 240. Dios mío, yo siento que ya veo. Le voy a poner dólares ahí. Es exactamente, solo se ha sumado las ventas de los mayoristas al contado. Ahora, contemos con esos mismos criterios. Contar puntos y conjunto. ¿Cuántos clientes nos salieron mayorista contado? Yo espero el resultado de 3, porque aquí dice mayorista contado 1. Mayorista contado 2, mayorista contado 3. Eso esperaría. ¿Cuál es mi rango de criterios? El tipo de cliente. El criterio ligado a ese rango, mayorista. El siguiente rango, la forma de pago. El criterio ligado al rango, contado. Exactamente. Son 3 clientes que son mayoristas con su forma de pago al contado. Entonces, así hemos utilizado el contar sí conjunto con varios criterios y el sumar sí conjunto con varios criterios. Y ahí todavía podemos seguir. Podemos seguir, por ejemplo, que nos siga contando, ¿verdad? Aquí en sumar, que nos siga contando la venta de que el siguiente criterio sea la acción. Ahí podemos seguir agregando, ¿verdad? Que de ese rango el criterio sea obsequio. O sea, todavía más, ¿verdad? No me acuerdo qué cantidad tenía, pero le voy a dar un control Z, 1,791,000, control Y, 1,500,000. Bajó. ¿Por qué? Porque mayorista contado obsequio. Mayorista, aquí no dice obsequio. Mayorista, aquí sí, solo nos sumó 2. Exactamente 1,544,400. Y lo mismo puede ser acá. O sea que aquí ya sé cuánto me va a dar. Si sigo con ese criterio, me va a dar 2, ¿verdad? Si se lo anido, si se lo agrego. El siguiente criterio va a ser la acción. Y el criterio va a ser obsequio. Solo hay 2 clientes que son mayoristas, que han pagado de contado y que adicional se les ha dado un obsequio.
Veamos otro ejemplo. No sé si ustedes tienen como algún otro ejemplo que quisieran proponer, añadir. Veamos que vamos a agregar algo acá, por ejemplo, crédito. Aquí voy a agregar una columna. Voy a insertar una columna que diga días de crédito. Días de crédito. Usualmente son 30 días, ¿verdad? Ahí puedo poner una condicional, ¿verdad? Que si esta forma de pago es igual a crédito, que si eso es verdadero, que le asigne 30 días. Y si no, pues nada, ¿verdad? Cero. A ver qué pasa. Días de crédito, 30. Ahora, ¿qué pasaría si ese cliente paga después, por ejemplo, de los 30 días? Aquí quizás le vamos a poner un recargo. Un recargo que si este cliente, veamos cómo tendríamos la lógica acá. Si esta venta es cancelada, si esta venta es cancelada, aquí quizás le vamos a poner un rango de menor a 30. Y esto es cancelado. Aquí tendríamos todavía que tener un criterio, porque tiene que ser que esa venta la relacione con contado. Si esa venta, a ver, si esta venta es menor a 30, vamos a tener que hacer un anidado. Entonces, que el valor a pagar sea ese mismo, ¿verdad? Pero ahí todavía tenemos que hacer otra comparación. Y no es L4, tiene que ser H4. Si H4 es menor a 30, entonces que pague el valor neto que corresponde. Pero si eso es falso, ahí todavía aquí necesitamos la I, porque dos condiciones, ¿verdad? ¿Es esta forma de pago igual a crédito? El otro valor lógico es que si este valor es menor a 30, menor o igual sería, ¿verdad? Porque si es de 30 días, pues creo que todavía no hay recargo. Recargo puede ser a partir del día 31. Entonces, si G4 es igual a crédito y H4 es menor o igual a 30, esos serían los dos valores lógicos. Sí, y ya lo cerré. Valor lógico. Ah, es que aquí me está haciendo falta la comilla. ¿Cuál sería el valor verdadero? Que pague este valor. Y si no, que pague ese valor multiplicado por un recargo, qué sé yo, un recargo del, no sé, 1% quizás, tal vez.
pero no solo el 1%, sino que todavía le tenemos que sumar el porcentaje más es, o si no, de una vez lo hacemos, ¿verdad? Tendría que ser 1.01, si no estoy mal matemáticamente. Ahí me ayudan ustedes, si matemáticamente creo que sí lo puedo hacer así. Incluso no, creo que el 1% es 0.01. Entonces, ahí estamos, va, repasando. Sí. Su forma de pago es crédito. Si su día de crédito son menores o iguales a 30, que pague lo mismo. Pero si eso no se cumple, que pague el 1% más. O sea, darle dólares a esto. Bye. Aquí nos ha fallado porque teníamos que hacer la otra comparación, ¿verdad? Porque aquí nos ha aumentado el 1%. Le voy a aumentar esto por el 1% más esto mismo. Aquí debería de funcionar porque primero lo que hace es la multiplicación y después nos hace la suma, pero 759. Esto ya es matemática. 0.01. Si es que aquí le he dejado. Pero igual no debería de aplicar a él. Ahora sí. Y le había dejado como que si hubiese sido 1.1%. Pero en realidad es 1.01, ¿verdad? Pero todavía tenemos una falla porque él ni siquiera tendría que estar pagando más. Entonces tendríamos que hacer la otra comparación. Pero aquí ya no tendría que caber. Sigamos evaluando. Dice si es crédito, no es crédito. No entra en la condición. Y es que como es, pero igual, menor o igual a 30, o sea, con una que no se cumpla, esto no nos debería de fallar, ¿verdad? ¿Verdadero debería de ser este mismo valor? Como no se cumple, por eso lo está multiplicando. Entonces aquí nos hace falta, por eso lo está haciendo. Porque como no se cumple esto, por eso le está aumentando el 1%. Entonces allí tendríamos que vamos a poner otro sí, porque todavía sí. Este valor. Sí, este valor. Es igual a contado. Entonces, tiene que pagar esto mismo, ¿verdad? Y aquí viene lo demás. Se nos llegó la hora, les estoy quitando su tiempo. Lo sigo mañana, ¿verdad? Y ya más claro para que nos evalúe las dos cosas. No sé si les parece que lo siga mañana y quiero preguntarle tanto a Francisco como a Alejandro con las dudas que tenían, si está bien o siguen con las dudas que estaban teniendo, tanto para el chat de acá de Zoom como el grupo de WhatsApp. Me gustaría saber si quedamos claros con las dudas. Ok, voy a seguir este ejemplo mañana, entonces, para que nos considere la forma de pago de contado. Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá y les espero mañana a las 9. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias.